El objetivo de esta videocápsula es señalar, de manera breve y sencilla, la manera de acceder a las notificaciones que podamos recibir de los distintos órganos de la Universidad Rey Juan Carlos, en la tramitación de cualquier procedimiento en el que seamos parte. Y en este sentido, lo primero que debemos indicar es que como resultado de la entrada en vigor de las leyes 39/2015 y 40/2015 del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público y de la reciente aprobación del Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos, todos los miembros de la comunidad universitaria, con contadísimas excepciones, venimos obligados a relacionarnos por medios electrónicos con la administración universitaria. Como consecuencia de esta obligación, el inicio, tramitación y resolución de cualquier procedimiento administrativo ha de realizarse electrónicamente, para lo cual existe una plataforma en la sede electrónica de la universidad que nos permite realizar todos los trámites y a la que accederemos mediante certificado electrónico cualificado, sistema clave o DNI electrónico. Existe una videocápsula que explica el modo de acceder a cualquiera de estos medios de identificación digital a la cual nos remitimos, si es que aún no está familiarizado con alguno de ellos. En todo caso, y una vez iniciado un procedimiento, ya sea a instancia de parte o de oficio, las notificaciones que puedan generarse y de las que seamos destinatarios las recibiremos en nuestra carpeta ciudadana, ubicada en la sede electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos. Y simultáneamente a su puesta a disposición, recibiremos un correo electrónico en nuestra dirección de correo electrónico universitario. En este aviso de recepción de la notificación, se nos indica que el plazo del que disponemos para acceder a ella, aceptándola o rechazándola, es de 10 días desde la recepción del correo, presumiéndose rechazada en caso de inactividad. Como ya se ha indicado, el acceso a la notificación se realiza en la carpeta del ciudadano, ubicada en la sede electrónica de la universidad, a la que accederemos clicando en el enlace que aparece en el correo electrónico de aviso de recepción, o bien desde la página web de la universidad, haciendo clic en la parte superior. Desde la sede electrónica accedemos a la carpeta ciudadana mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación digital admitidos: certificado digital, sistema clave o DNI electrónico. Y dentro del apartado de notificaciones, clicando en el identificador, podremos acceder a la misma para ejecutar la acción deseada, aceptarla o rechazarla. En todo caso, y tal y como dispone el artículo 41.5 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la notificación rechazada es válida y produce los efectos pertinentes, dándose por efectuado el trámite y continuando el procedimiento. Si aceptamos la notificación, pasaremos a la siguiente pantalla, desde la que podremos descargar el documento. Para finalizar esta videocápsula, conviene recordar que el ciudadano puede acceder tanto a las notificaciones recibidas como al resto de documentos obrantes en el expediente, y que han de ser visibles para él, desde el apartado de expedientes de la carpeta ciudadana, dentro de la sección de documentos del concreto expediente que se desea consultar.